Bueno, continuamos, amigos. Ya estamos acá nuevamente. Así que se nos quiere venir la lluvia. Hola, hola. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¡Ay, tu muñeca! ¡Ay, ala! Mira, mija, aquí. Mira, mija, aquí caro vale eso. 30. Agua, agua. ¡Ay, Dios mío! Así que en plena comida nos agarra una fuerte tormenta. Vos. Yo creo que eso es tormenta. Ahora pues toditos fuimos a comprar un pedazo de pollo cada uno porque no hay tiempo, ¿va, Kevin? No hay tiempo. Ajá. ¿Cuáles son las tortillas? ¿Me regalan tortillas? ¿Ahí hay? ¿Ay, mi tortilla? No, no, es la bolsa grande. ¡Entre! ¿Ah? Como todas las chicas. ¿Para qué, pinche? No, hombre, ni que vas a salir. No vas a salir. Sí. Hola, tira un beso. Vaya, mi amor. ¿Va a salir una actuación? Vaya, pues. Usted la vamos a dejar abandonada. La vamos a abandonar. Sí. Sí. Este es tu juguete. ¿Qué? Ya están peleando ya. Vaya. Vaya, mijo. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Tu llamada? ¿Tu foco? Vaya. Vaya, ya, ya. Déjalo ir a comer. Da, da a comer, pues. Decía tu mamá que te dé comida. Vaya, pues. Y aquí está Daisy también, ¿ves? ¿Está Daisy? ¿Cómo estás? Está bien. Me llega. A disfrutar un almuerzo. Ah, hoy sí nos agarró el agua. Hoy sí. Va a llover. Ay, Dios mío, ya empezó el agua recio, ya. Y aquí en medio de nosotros, pues, está Don Félix. Ahí está Don. ¿Cuántos años tiene usted, Don Félix? 54 años. ¡Hala! Sí, pues. Gracias a Dios. Sí. Ahí sí que aquí estamos nosotros, ¿eh? Ya que hoy pues fuimos a comprar lo que es pollito, porque íbamos a hacer una gallina, pero como vimos que se puso el agua, ya, ya no se hizo, ya va. Va Sergio. Ajá, a sí, una gallinita criolla, ¿ves? ¡Ja! Sí, ese un día comprar, pero se vino el agua. El agua. Y así es muy peligroso. Ajá. Más que ninguno quería poner. Si usted le iba a comprar, mañana. Yo. Va, y aquí está el arrocito, ¿ves? Miren, ustedes. Fideo. Ah, fideo. Pero arroz, mira. Digo, ¿no? Es que yo me confundo con el arroz y el fideo. Ahí sí que gracias a la Jenny por. Ah, sí, por dando el fideo. No, es que ella es, bueno, se podría decir buena onda, porque y no hace solo para ella, que lo hace para todo fideo, pues. Porque usted, solo para usted hace su comida. Usted no nos ha invitado nada. Usted no ha invitado nada. Yo nunca he ido a la casa de mi amigo. No. Sí. No se le cae nada. ¿Y Sergio? Tampoco, allá no. ¿Y Kevin? Tampoco. Ahí solo para adentro. No, yo digo de que han venido. Ah, pero no ha dado nada, dice. Así se Misa. ¿No le ha dado nada a Misa, pues, Kevin? No, yo digo. No. Solo leñazo. Porque si vivo es como tirar en cara. Sí, pues vaya, pues. Nos cayó el agüita y. Así como ahorita para que yo recio y acostás en la cama, le agarra sueño a uno. Le agarra sueño a uno. Ya uno. Ay, Dios. Sí. Ah, pero ya con su esposa, un abrazadito, ¿ves? Ah, qué rico se siente, hombre. Pues sí, abrazaditos ahí, ¿ves? Los dos, dándose amor, besitos y todo. ¿Va a misa? Ah, sí. O se durmiera y no nada de besitos, no. ¿Ah? Tiene que darle besito a la esposa uno. Ay, Dios. Amor, porque no se acaba. Ahí están sirviendo. Ahorita, solo que miren. Miren la lluvia, ¿ves? Ahí sí que nos cayó la bendición. Y ahí Isa tiene sembrado sus dos palitos de almendro. Aquel, bien, está retoñando ya también ese. Sí, está retoñando. Eso va para sombra. Y aquí está el caspirol, ¿ves? Es el único que tiene aquí para la sombra.
y allá está el cañal. Aquí se esconden a veces los ladrones cuando intentan entrar a la casa. Igual la vez pasada con la Cristina, cuando le empezaron a entrar los ladrones, pues en el cañal se escondieron. Y es bien peligroso porque cada rato pasa gente aquí. Y ahí están todos, ¿eh? Hasta don Félix anda contento ahí con nosotros también, porque él es el señorón que está aquí en medio de todos. Vaya, pues. Sí. Pa' comer, Yami, come, hija. Come. Y así es como estamos todos. Y al final. Ah, de veras, pues, Isa. Cumpleaños. ¿Cuánto vas a cumplir? 22. Comida, gratis. Cumpleaños. 22 va a cumplir el yerno, ¿eh? ¡Ay! Isa, no te golpees, tu hermano. Sí. 22 años, ¿qué? ¿Vos 17? 17. ¿No tenés 18 todavía? No. No querés tener de pedir. Vos, serio, sí, 20 tenés ya, va. 17. Vos. Ah, pásenle una toalla, tapar el pulmón. 20, tengo acá. 20. Yo 17 años. Ya crecimos, Kevin, así, ya creciste. Porque vos entraste, ¿te acordás que no entraba con Chepe? Entré en los 14. De los 14. Imagínate qué grasa, Dios, va, Kevin. Igual que Chepito también, ya creció mi. Ya, el Chepe ya cumplió como 4 años. Ya creció mi patojito, se puede decir, porque yo a él lo quiero bastante. 14 de agosto es mi final. Yo a él lo quiero bastante, a Chepito. Y porque entró de pequeño con nosotros. Ahí sí que él, pues, todavía me acuerdo cuando él empezó. Y gracias a Dios, se quiso traer de regreso con nosotros y a darle. ¿Quién está peleando? Ese día va a haber un cáncer. No, y tampoco no te va a pelear. ¿Cómo que no? Bien. ¿El mío no? ¿Quieres celebrar mi cumpleaños? Ah, el mío. ¿No quieres celebrar cumpleaños la del Kevin? No, no es de aprobarme. No, el mío. Vaya, el de nosotros acaba de pasar y nosotros siempre son 3 seguidos. Primero el mío, y ahí sigue el de mi esposa y el de la Yami. Ella pues tiene 3 años, ya ves. Ajá. Ah, para 4. Ah, ya le agarró sueño. Hasta el otro año, va. Usted sí, hasta el otro año ya, gracias a Dios. Porque se gasta. Hacer cumpleaños se gasta. Y si uno no lo hace, se siente algo triste. Aunque solo para la comida, pero al menos se hace, ¿a qué? Sí. Vaya, pues. Ya en unos par de meses ya va a venir otro chiquitín para la familia. Para la familia. Vale. Aquí está mi pollo, ¿eh? ¿Ya tienes hambre, Kevin? No. Es que allá en Cruce compré bastante comida, compré él y la papa, pero se me fue la. Lo que pasa es que primero se tomó él. Ajá. Pero sí traía bastante y libre compré. Para la cara, güey. No, para comer cuantas cosas. ¿Vos, Kevin? Mientras salga, pues. Vos querés comer bastante, pero ¿dónde se va la comida a saber, bro? Yo he comido como 6 tortillas y un platón de chomín. ¡Para la cara! Pero no, es un platón de chomín, dicen. Ajá. Dice que sobró, pero le dieron a los coches. Nosotros no tenemos coches. Bien, tienen uno. Un colchón. Que aire. Ajá, que aire. Gracias a Dios. Así ya. Ya se pone más fresco el día. Ojalá que llueva un ratito y que se quite el agua, va, y ya seguimos otra vez de nuevo. Que siga. Que siga este Aragán, ¿ves? No, ojalá que se calme. Sí, que se calme porque. Porque no solo nos afecta a nosotros, sino que a los que trabajan en la bananera ahorita. Ajá. Se están muriendo los tíos ahorita. Ah, mira, tienen que ir cuesta, que. Cuesta bastante. Ah. Ustedes si no han ido a bananera, va. Yo solo 2 veces, pero con esas 2 veces. Vos serio tampoco, va. Cuesta. Ah, ahí cuesta, o. Cuesta bastante. Ah.
así como esta que está lloviendo, ay, la escalera se pone liso. Que se pone lisa cuando no está lloviendo. Ajá. Ahorita... Vaya, pues entonces. Así que nosotros nos despedimos y... Hay servilletas, ¿qué hay? Hay servilletas. Entonces nos despedimos, así que adiós.